Muy buenos días y bienvenidos a Faces and Places of New York. Hoy tenemos como invitado al doctor Genchi Suero. Él lidera o es un miembro de Panorama Social en la República Dominicana. Están también introduciendo el Partido Acción Patriótica. Nos está visitando aquí en New York City y tendremos algunas preguntas para él. Por ejemplo... Eh, cuándo se formó el partido, por qué se formó, cuál es la necesidad, porque tenemos partidos tradicionales allá en nuestro país. Ah, y va a ser una conversación muy amena. Tenemos al activista Rubén Anderson también, que también ayudará a conducir la entrevista. Ah, muy buenos días, caballeros. Rubén. Buenos días. Rubén. Buenos días, bueno, gracias, eh, Frank, por la invitación. Y como anunciaste, tenemos al señor eh, hermano, ya compañero Henchi no. Suero, visitando la ciudad de Nueva York, donde estuvo en diferentes actividades en Massachusetts. Aquí en Nueva York tuvimos una el domingo pasado, 9 de octubre. Y Henchi está haciendo un recorrido por la ciudad y los estados de Nueva York introduciéndose aquí también nosotros eh, el partido Acción Patriótica que es de necesidad de hacer esto señor mire yo quiero darles las gracias a todos ustedes de verdad porque es un placer inmenso para nosotros poder compartir con todos este espacio y sobre todo con el interés de que Acción Patriótica pueda en un momento determinado utilizar esta plataforma este, este programa para que todos los dominicanos que ven él mismo puedan conocer qué es Acción Patriótica. Acción Patriótica es una organización política que surgió producto de la necesidad de la intervención de tres comentaristas de televisión de la República Dominicana: Tomás Castro, Santiago Cuesta Curi y quien les habla. Producto del de tratamiento que nosotros les damos a los diferentes temas de la vida nacional durante tres horas diarias en la televisión del país. En la mañana de 7 a 9 de lunes a viernes tenemos a Matutino TV y en la noche Panorama Social, que es uno de los programas en la televisión convencional del país de mayor audiencia. Entonces, llega el momento que a lo mejor tú, como comunicador, viene tu legión de gente y te dice que ya tú no puedes seguir criticando. ya tú no puedes seguir criticando. O sea, Ese, si, si tengo mi trabajo lo perdí. Sí, exactamente. Ya tú puedes seguir criticando la situación del pueblo dominicano. Y la gente te exige a ti que tengas que dar el paso. Por ejemplo, dame un tema. El tema de la República Dominicana es que nosotros tenemos la cultura de quejarnos, pero no accionamos. El pueblo, la soberanía, el poder, lo tiene el pueblo en la República Dominicana por el sistema democrático. En el cual, eh, 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 por el cual funciona su Estado. Okay. Entonces, hay momentos en que una cantidad de gente nos hemos quejado de que no sabemos qué hacer con relación a la deficiencia del sistema eléctrico, el deficiente sistema de educación, de salud del empleo, de la vivienda, del respeto a los derechos, de la seguridad social, de la seguridad ciudadana, de la corrupción, de la impunidad, de todo ese tipo de cosas que agobian a la República Dominicana en los actuales momentos, la cual lo tiene en una situación terrible. Dentro de eso está también la situación que tenemos con la migración ilegal en nuestro país. Entonces, sobre esa base, un grupo de personas a principio de año nos puso a reflexionar. Dice, sí, yo creo que la República Dominicana ya nosotros no podemos seguir quejándonos. Nosotros tenemos que hacer lo posible de desplazar a todos los miembros de esta partidocracia que está en las estructuras de mando y de poder de la República Dominicana. Porque los resultados que hemos tenido hoy de lo que es nuestra sociedad ha sido producto de las deficientes gestiones que han tenido quienes nos han gobernado y quienes nos han dirigido. Si hoy en la República Dominicana, a pesar de que tenemos el sistema del de Ministerio de Educación que tiene el 4% cada año del presupuesto de la nación, nosotros estamos estancados y retrocediendo. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que en la República Dominicana haya un ministerio que tenga el 4% del, del presupuesto de la nación? Y sin embargo, tenemos problemas en que nuestros niños no pueden interpretar qué dice, ¿no? la lectura comprensiva no pueden interpretar qué dice un párrafo de cuatro líneas. Entonces lo, lo leen, se lo preguntan y ellos sí. lo saben. Entonces una pregunta rápido, ¿en qué se invierte entonces el 4%? Bueno, hasta el momento las informaciones y la constancia que nosotros tenemos es que el, el, el mayor centro de acopio político es el Ministerio de Educación en la República Dominicana. Todos los compañeritos de la base están metidos ahí. Aquellas personas que en un momento determinado no encuentra el partido o el gobierno de turno dónde meterlo para que se gane un dinero, lo manda a educación. Entonces, además de todo eso, la cantidad de gente, la nómina abultada, como lo dio a conocer el propio actual ministro de Educación, de que la nómina de, de educación está abultada. En un 250%. Sí, Ahí están <laughs> los peledeístas que utilizaban también como botín al Ministerio de Educación. Y entonces llega este gobierno y le pone por encima una empleo que excede. ¿Cómo tú puedes pensar que en una escuela de cuatro aulas en una escuela en un municipio de Cotuí haya 21 conserjes? No, y tiene no, cuatro no, 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 aulas. Ya es un fraude. Ya es un fraude. fraude. Entiendo, fraude. Entonces, entonces, y así todo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Oh. Eso es terrible. Lo que significa el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Por qué? Bueno, porque también ahí hay muchas cosas que se tejen y que se hacen en detrimento del presupuesto de la nación. ¿Cómo es posible de que aquí en Nueva York hubo en un momento determinado 21 vicecónsul? Sí. No. ¿Por un no, abuso? No, no, imposible. ¿Eh? Eso es un abuso. Sí, no, Como no, no, 21 no. vicecónsules en Nueva York. Inaceptable. ¿Eh? Inaceptable. Y entonces, no. los precios de los servicios. ¿Cómo tú puedes pensar que a un abogado a quien le mandan un poder a Santo Domingo, y tiene que dar 180 dólares, lo que se gana muchas veces un dominicano, en el trabajo de una semana? Eso eran, perdón, eso eran temas de la Marcha Verde. Exactamente. El consulado dominicano era uno de los más ese, caros del mundo. Así es. El pasaporte dominicano, las cartas, las actas de las nacimiento. Actas de nacimiento eh. ¿En qué país del mundo una acta de nacimiento un poder, vence? Un poder. Ese soy yo. En el 1980 ese era yo, en el 2000 ese soy eso yo. yo. Y ahora, en el 2022 pues, ese eres tú. Ese bueno, soy yo. No ha cambiado nada. ¿eh? Y entonces. Todos los precios están igualitos. 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 Y la gente optó en, en, eso es para poner un ejemplo de Entonces, todo eso. Gracias, el gracias, de salud, sí. ¿Cómo tú puedes pensar que haya un dominicano que vaya a un hospital público oh. mm. y le digan, salga y cómprese cuatro jeringuillas? Okay. Mire, una de 10 es una de 20, una de 25 y una de 40. Que no hay jeringuilla en un hospital público de la República Dominicana y se le paga un millón de pesos de regalo a un senador oh. y 800 mil pesos a un diputado y no hay eh, 125 pesos para comprar esa jeringuilla. Por una pregunta, ¿y el Ministerio de Educa de, de, de Salud? Ellos no tienen un bollo, un presupuesto anual. Claro, sí, claro, claro. Que sí. Claro, ¿Y ese claro. Dinero? claro. Ah, lo que pasa es que <laughs> ahí hay otras cosas. Oh, no, 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 sí. no, 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 espera es que oh, No, hay que hay otras cosas. muchos no. negocios y muchos contratos. No, 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 pero, Ay, pero claro. Claro. Santo, claro, entonces, ahí sí. lo que sucede. ¿Y lo que se pierde? ¿Tú sabes que la República Dominicana se invierte en un momento determinado en cualquier equipo y ese equipo va a parar a un centro de salud privado? Ah, sí. No. Y, y, y la misma medicina también. Y la misma medicina. Va al centro privado. Entonces, APA de todos esos temas entonces en ahora, su manifiesto. Consciente de que nosotros conocemos cuál es la realidad del pueblo dominicano y el descrédito del sector político, porque ese es el grande. El descrédito del sector político de la República Dominicana, que tiene a todo el mundo cansado, porque yo he dicho que sucumbieron los partidos políticos. Se prestaron, se prestaron a ser cómplices de la droga. Y discúlpame, que eh, tú sabes, bueno, tú conoces que nosotros hablamos así frontal. Sí, ¿me ¿Entiendes? Eso es lo bueno. No hay ningún tipo de verdad. No, no hay. Eso es lo bueno, porque, porque nosotros lo seguimos. Él entonces, y yo. Sí. Los partidos políticos. En la droga, los partidos políticos, sí. en el abuso de poder, Pero ¿y la policía? en el tráfico de influencias, en, en, en el irrespeto a las propias instituciones, en el contubernio con los diferentes sectores de la vida nacional, empresarios y también eh, hasta religiosos metidos Religioso. pre, 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 prestándose no, a todo no, eso. No, 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 ¿Tú no, no, sabes no, por no, qué? No. Por las prebendas. Por las prebendas. Porque es un, es un Estado clientelista. Es un estado clientelar el de la República Dominicana. Y hay una gran parte de la población que es así. Tú vas y le hablas de cualquier cosa y ellos, me, ellos te dicen, ¿qué, ¿cuánto hay para mí? No, ¿Sí? no, no. Es que el gobierno no. es la mejor industria que tiene. Oh, no. Ahí. Exactamente. No. nosotros. Sí, eso es verdad. Claro. Pero aquí también. Sí, sí. Es, yo por eso que hay que la gente hipócrita claro. que odia al gobierno, la ama más que nosotros. Sí, así es. Así es, yo lo creo. Entonces, otra pregunta. ¿Qué tiene APA, qué está ofreciendo APA para, para cambiar esa cultura? Nosotros necesariamente tenemos que planteamos la transformación del Estado Dominicano. Fíjate que no estamos mm. hablando de cambio, nosotros estamos hablando de transformación. ¿Qué diferencia hay entre cambio y transformación? Bueno, cambiar es tú mm. tener este, de dedo, ahí, este dedo aquí y, ponerlo y, por, aquí. y por lo pone aquí, pero es el mismo dedo. Mm. Okay. O cambiar el lugar. Exactamente, cambiar de lugar. lo que hacen los gobiernos. Está, el hijo Jaque está aquí en Nueva York y cuando mira, se lo, lo llevan para allá para agricultura. Para... Pero forman parte del mismo gobierno. Uh -huh. ¿Qué es lo que eso Que la misma ficha la ha movilizado de puesto. No, no, Entonces, no, no. ahora, ¿qué pasa? Esa es la misma persona. Uh -huh. ¿Eh? Y el ser humano, donde quiera que va, va con, va con su mochila como es. Ahora, nosotros planteamos, desde el punto de vista de la transformación del Estado, primero hacer lo posible de que la sociedad tenga un rumbo diferente construir a un nuevo a una nueva sociedad sobre la base de la creación de un nuevo ciudadano que tenga una concienciación que le permita aportar a su propio desarrollo. ¿Cómo es posible que hayan partidos políticos que este es el momento en que la República Dominicana ya llegó al final con relación a la ocupación de extranjeros sí. ilegales? Mm -hmm. Extranjeros que están quitándole el espacio a los propios dominicanos. Pero extranjeros que están matando a los dominicanos. Y no hay una posición del gobierno. Pero es que el rico que se beneficia de la inmigración. Exacto. Claro, ah, sí. tú, 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 yo, tú no me, yo no me beneficio de no, ustedes. Exacto, tampoco, no, yo, no. A mí me da palestra. O sea, yo, yo abogo para que se ayuden a ellos en su país. En su país. Sí. Y lo hemos hecho. Claro, y estoy de acuerdo Todos. en que se siga haciendo. Eh, mira, hubo una situación en Alemania una vez de sacar a todos los inmigrantes y todos esos comerciantes hicieron así: que había muchos inmigrantes africanos. Y dice, eh, aguanta, deja a esa gente tranquila. Eh. ¿Y por qué se tiene que meterse los, los comerciantes? Porque son los que hacen el trabajo más barato aquí y hay mucha así gente es, que eh. están viviendo de ellos, pagando. Eh. Suendo es que eso, a mí no barato, me hablen, no me hablen de barato. Porque si a un dominicano le pagan, igual que aquí, a un American citizen, oh, no. le pagan el dinero que se le paga a una persona que haga su trabajo, yo lo hago. Pero claro. Pero claro. si tú me pagas dos cheles, claro que no lo voy a claro hacer. Claro que no lo voy a hacer. Pero entonces, allá hay un problema con relación a eso. Que los presupuestos de las obras del, del gobierno son abultados. Sí. La sobrevaluación. Eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, en esa sobrevaluación, que hay una cantidad enorme de dinero. Está metida a la mano de obra, como claro está. Sin embargo, de, sin embargo, son, son cheles, claro, Porque son haitianos que lo, que lo hacen. Hubieron no, unos cálculos de que una aula costaba 10 millones de pesos. No, si no, yo lo creo Con 10 millones eso. de pesos yo tengo una mansión. Claro. <risa> dos. <risa> claro, vean, dos de cinco. Claro, claro, dos de cinco. Pero eso es para que tú veas cómo ellos van calculando su presupuesto. Es para ellos. Todo lo que sobra de ahí. Eh, para mí, para el fulano, para su tano Sí, así es. Es, es. Sí, porque no es, 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 es un reparto. eso Es un reparto. Pero volviendo a APA, porque Ahora, yo estoy yo muy decirte, interesado, yo porque quiero, yo, yo lo quiero, sigo a ustedes. Ustedes tienen una buena trayectoria. Eh, el doctor eh, Tomás, Tomás, Tomás Castro, Castro y, y Santiago Cuesta y que son San... gente seria. Y lo han demostrado, ¿no? Porque están hablando muy lindo y muy fino en la televisión, con sus hechos. Han arriesgado su vida. ¿Quién arriesga su vida? Por hmm. sus ideales me está hablando de transformaciones me está hablando de educación ¿Cómo este, si se hace un tanteo cuál sería el porcentaje de apa en, en cotuí en san pedro de macorís en la romana nosotros tenemos estructuras